RadioTV.mx presenta. Buenas noches, estamos aquí ya con ustedes, ya nuestro cuarto programa. Ay, Gina, ¿cómo ves? Buenas noches. Leti. Cuéntame. Orden, perfección, eres el arcángel Uriel. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, el cuatro, orden y perfección. Y además los días en que estamos, miércoles, día la de la comunicación, y el viernes, el miércoles día del amor. Con M de milagros. Muy bien. Viernes, día del amor, y de ese amor no solo de pareja, amor incondicional, amor en todo lo, en amor todo a su esplendor también. Ajá. Y por eso vamos a hablar hoy de ese amor a nosotras mismas, ¿no? Así con, es. Con aromaterapia. Aromaterapia, que me encanta, claro es mi que tema sí. favorito. Esos grandes apapachos que nos podemos dar desde ponernos perfumito en la mañana hasta cuando nos sentimos pues algo deprimidos o decaídos o sin energía. ¿Cómo un simple aroma nos puede cambiar el estado de ánimo? Sí, es maravilloso. A mis consultantes, así les llama Jodorowsky a los pacientes. Bueno, a mis pacientes quienes me ven en el consultorio. Siempre me gusta recibirlos con un poquito de aromaterapia para como desconectarnos de lo que teníamos, había afuera cuando... De ese ruido que viene. De ese ruido con el que llegas así de... Que hasta vienes pensando, ¿qué le voy a decir a Gina ahora que la vea, no? Miren, piense. Ahí llegamos, nos sentamos. Siempre me dicen, ay, aquí huele bien rico porque me gusta poner alguna brisita. Para que sepan que vamos a un lugar a entrar en confianza. Un lugar en el que vamos a descansar y vamos a soltar lo que para mí es la única enfermedad que existe, el estrés. Sí. Porque el estrés, ahora que ya ves que estoy estudiando, ya ves que me encanta estudiar. Sí. Estoy estudiando biodescodificación y habla de eso, de cómo tenemos un shock biológico y cómo se desencadena un estrés que después nos puede causar alguna enfermedad. Y la aromaterapia nos ayuda a que a el estrés se totalmente. Vaya por allá guardadito. Es que simplemente al tener ese aroma... Ay, sí, mira, estoy te... así. Sí. Estoy así. Y no siempre es Bueno, ya vi que tú también traes tu kit. Tengo mi kit. Yo sabes yo que, hasta también. Tengo mi línea de aromaterapia, Leti, ya sabes que tengo mi línea con mi marca, porque me encanta, creo que es algo en apariencia sencillo, pero genera tanto bienestar. Claro, y además, increíblemente, aunque trabajen bajo el mismo objetivo, tu línea, que yo también tengo mi línea, es huelen diferente. Así es. ¿No? Así es. Porque a lo mejor tú combinas ciertos aromas que desde tu punto de vista a ti te generan, no sé, abundancia, y yo utilizo los míos, que es más o menos lo mismo, pero desde mi punto de vista angelical generan abundancia. Así es. Y además seguramente tú lo trabajas con la energía de los ángeles. Así es. Y yo trabajo mi línea de aromaterapia con la energía de las runas. Así de es. De los símbolos vikingos de transformación. Pero los dos llegan a lo mismo. A generar bienestar. A generar bienestar. Y además los puedes combinar, porque es una cosa de que uno... Ay, no, sí, me encanta. En una de sesión que estuvimos juntas, ¿te acuerdas? En una expo y conferencias, les hablaba de la limpieza sexual energética, por ejemplo, y de esa necesidad de reconocer que merecemos el placer. Porque eso es, a veces traemos culpas, traemos muchos obstáculos ante el placer. Y con aromaterapia, esa vez les hablaba de una esencia que tiene puras aceites esenciales de plantas de fuego, para reconectarnos con ese placer y dejar de pensar que todo lo que es bonito y bueno es malo, porque hay muchas Así creencias es. En ese sentido. Y bueno, y son creencias que a veces ni son nuestras, las hemos venido adoptando, aceptando de la abuelita, que tal, seguramente no le fue muy bien. Desde ese punto de vista, entonces, queriéndonos evitar el sufrimiento, nos dicen, ay, mijita, mejor ni te acerques porque
Eso no está bonito. Sí, siempre y lo reitero, nuestros ancestros van a querer lo mejor para nosotros y hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Sin embargo, sí es importante pedir permiso para cambiar la creencia. Así. Y entonces, por medio de la aromaterapia, podemos reconectarnos con ese placer que quizá nos estemos negando por creer que es malo. Así es. Uh-huh. Y bueno, ya veo, tú usas... Sí uso brisas, de hecho, creo que... Porque brisas, para que más o menos sepan, brisas uh-huh. es cuando traen, pues, como un spraycito que exacto, podemos que lo utilizarlo. Echas en el ambiente. Lo usas en el ambiente, o también lo puedes usar a en nivel la almohada, áurico. ¿Qué tal? En la almohada, en la almohada noche. Es delicioso. Entonces, hay aromas que son como brisa, que tú puedes utilizar... A ver, préstame ese Leti. Esta brisa que hiciste, ¿la puedo poner? Sí, sí, sí. Me la voy a poner en el nivel áurico para que vean cómo se pone. Yo la uso cuando quiero aumentar algo, la uso de los pies a la cabeza. Y cuando quiero que se vaya algo, de la cabeza uh-huh. a los pies. No sé cómo tú la uses. Yo la uso de izquierda a derecha. Ok, cuando quieres... Bueno, en este caso que es una de paz de Om. Ah, ok. Es como para rodearme. Le voy a poner como dice Leti. Así. Así, de izquierda a derecha. Uh-huh. Y yo, como es para generar algo, me la pondría de la cabeza a los pies. Ajá. Ay, huele bien rico. ¿Qué esencias tiene aquí esta brisita? Pues no les voy a decir mi Bueno, pero secreto, pero ¿cuál es el...? Pero básicamente en la base tiene rosas. Uh-huh. Ahí está. Y tiene... Sí, está rica. Sí, es para tener paz. Tiene rosas, tiene lavanda. Tiene un poco de pino. Ay, huele delicioso. Sí. Y bueno, a mí lo que me generó fue como una relajación porque venía corriendo porque... Sí, ya ves que no básicamente es de lo que le pongo yo al paciente cuando comenzamos y de esa manera como que se te olvida lo de afuera, te conectas. Esa es la idea, ajá, para que sueltes allá y ya y entres a tu consulta abierto uh-huh. a lo que vas a recibir y a lo que vas a soltar ahí. Así es. Entonces, tenemos... Bueno, así como brisa, también tú usas el aceite. Ahora yo quiero presentarte. ¿Tu brisa? ¿Sí? Esta no es, bueno, esta es semibrisa porque ajá. es solo aceite por ahora. Ah. Esta es mi arma secreta. Ah, muy bien. Es el aceite. Como yo atiendo a mujeres, ya ves que soy Moon Mother, ¿sí? Entonces atiendo a mujeres que van a trabajar específicamente la sanación de útero, también atiendo a mujeres que van a trabajar respiración ovárica, todo lo relacionado con senos y útero. Entonces, el aceite de geranio, que ya sabes uh-huh. que es un equilibrante hormonal, lo hago con un aceite vehicular y ahí lo preparo y luego le pongo la runa bercana, que es la runa de la conexión con lo femenino y con la madre. Por eso lo usamos para trabajar senos, y útero y ovarios. Esta es mi maravillosa... ¿Tu arma secreta? Mi arma secreta. Este es mi... el aceite que más utilizo en mis consultas. Con ella recibo a las pacientes. Entonces ponte tantito para que lo huelas. Lo frotamos y lo pasamos alrededor del aura. Ay, mira que es delicioso. Rico, sí. Y luego lo olemos. Y ya, entonces ya cuando las pacientes lo prueban. A ver lo si prueban, no terminamos aquí. Muy alegres. Cuando las pacientes lo prueban, ya hasta le hacen... Ay, sí. Entonces ya estamos dispuestas, porque a veces cuando uno va a terapia, Leti, no sé si te pase, pues vas medio tensionadón, ¿no? Sí, así ¿qué como, me va a decir? Respire profundo. De que me voy a dar cuenta. Pero respire profundo. Así de... Sí. Cuando te dice... No puedo respirar. Te dice el terapeuta, siéntese, por favor, así, ¿qué me va a decir? ¿No? Entonces, esto lo hacemos, entonces ya como que se relaja, y uh-huh. ya en lo que estamos, como le llamas tú, rompiendo el hielo. Así es. A ver, cuéntame, y te costó trabajo llegar, gustas una galletita, porque siempre tengo dulces sí. ahí, gustas un dulcecito, y entonces ya nos ponemos el aceite, que es conectarme con lo femenino, uh-huh. porque el geranio se usa en el nivel hormonal. Solamente no lo recomiendo cuando la chica está embarazada, porque como equilibra lo hormonal, pudiera hacer que el parto se adelante. Entonces... Mejor solamente chicas que estén buscando embarazarse o que haya alguna situación de útero, senos, pero si están embarazadas, no. Si okay. están embarazadas, lo que les recomiendo es la lavanda, que eso podemos hablar ratito. Ahora te toca a ti presentarnos otro. Bueno, de es que, por ejemplo, yo uso este, que también es este lo trabajo con cuarzo.
hago un, es un aceite vehicular que le pongo un cuarzo y entonces tengo el aceite para cada uno de los chakras. Ah, qué padre. Pero cuéntanos de los chakras, porque a lo mejor alguien de los que nos está viendo no sabe Pues qué los onda con chakras los son chakras. esos vórtices Centros de energía, energéticos. centros energéticos, que tenemos muchos, pero normalmente con siete que tengas alineados, ya la hicimos. Y andamos como con cuatro desalineados Es como normalmente. reforma. Con que Sí. reforma fluya, Fluya ya. ya todo fluye. Así es. Entonces, tenemos pues el primer chakra que nos va a hablar, que es el chakra raíz, que nos va a hacer sentir seguros, ¿no? Nos Ay, va sí. Apoyo, a apoyo, estabilidad. estabilidad. Tenemos nuestro segundo chakra, que es el chakra pues de la creación, el chakra del merecer, el chakra del placer, Ay, sí, que ese es chakra. ahora sí que es tu especialidad, ¿no? Exacto. Después tenemos el tercer chakra, que es está en el plexo solar, que nos va a fortalecer, es el del poder, el de la voluntad. A mí se me hace como un sol que tenemos que Así nos es, nuestro empuja a sol avanzar. interno, ¿no? Ajá, que nos Hasta su empuja. color es Y se llama amarillo. plexo Así solar, ¿no? es. La fuerza. Tenemos nuestro cuarto chakra, que es nuestro chakra corazón, que es pues es el puente que une nuestra parte material o física con nuestra parte espiritual. El derecho a amar y ser amado. Así Ah, está es. bien bonito. Es como una, yo lo siento como una cajita a que se abre, a O recibir. se cierra Sí, y se clausura, hay y personas que eso lo nos lleva a la clausuran. profunda tristeza. Tenemos nuestro quinto chakra, que es el que nosotros usamos mucho. También, Es sí. el chakra de la verdad, es el chakra de la neta, donde nosotros nos podemos expresar amorosamente. Tenemos nuestro sexto chakra, que es el que puede ver más allá de lo evidente, es ese que se llama nuestro sexto, El el tercer tercer ojo ojo, el para sexto ver, para sentido, conocer la ¿no? verdad, pero la verdad, Así. la neta, La no la que neta. nos dicen, Sí. nuestra verdad. Eso que yo estoy percibiendo de esta situación. Y nuestro séptimo chakra, que es el chakra corona, que es la conexión con la Con lo divino, divinidad. ah, ese está bien bonito. Así es. Lo divino como cada Entonces, uno lo percibe. yo preparo un aceitito con cuarzos, que en otro programa hablaremos de cuarzos, Ajá. y y la piedra con aceite vehicular, y entonces lo doy en consulta cuando alguien está desestabilizado de uno de los chakras, pues Lo usa lo y usa. actúa en el nivel del hipotálamo. Así es. Este es como aceite vehicular. Ahora, ¿tú qué traes? Uy, ¿yo qué traigo? A ver. Pues ahora a mí me toca hablar de la Ajá. lavanda. Yo uso mucho estos productos, no voy a decir nombres para preparar mis Porque además propios. hay de muchas Sí, hay de marcas, ¿no? muchas marcas y bueno, depende la Bueno, nada más concentración, si quisiera que les grado explicáramos terapéutico. que unos son, la aromaterapia no siempre son flores de Bach. No. De hecho, Es yo usar sí, aceites aceites esenciales. con aromita. Ah, con aroma. Sí Ajá. hago yo algunas preparaciones en las que hago brisas a veces con flores de Bach y aromas. Recuerdo que tú una vez también me mostraste que haces brisas Ajá. y flores de Bach. Por ejemplo, con los bebés me gusta mucho para rociar en el cuarto, poner algunas flores de Bach con aroma y hacer brisas para poner en la cunita o poner en la habitación. Pero en este caso, por ejemplo, estamos hablando de lo que solamente A es esencia, el ajá, el la aroma, esencia sin la pura. flor de Bach. En Ajá. otra ocasión vamos a hablar Hablar de de flores flores de de Bach. Bach en el programa porque ambas somos terapeutas florales. La lavanda, por ejemplo, es la clásica para generar relajación, Relajación, sensación de paz. bienestar. La lavanda, aparte, cuando hago ceremonias de bodas, ya ves que soy sacerdotisa Ajá. y realizo bodas holísticas. Me gusta que haya incienso de lavanda, por ejemplo, para lanzar al viento pidiendo por los novios. Entonces, la lavanda también me gusta hacer una preparación, poner un poco en la almohada para las personas que no pueden dormir en la noche, por Y es ejemplo. buenísima. Ay, sí, quiero más. Yo en los cursos hago una cosa que se llama la almohadita del amor, que es con el arcángel, con la energía del arcángel Chamuel, y dentro de la almohadita, que es una telita muy, muy chiquita que ponemos dentro de la almohada grande, Ah, okay. ponemos las semillitas de la Porque lavanda, huele delicioso esas ajá, con pétalos semillitas. de rosa. Entonces es como un apapacho que te das a ti misma y duermes perfecto. Ay, claro, pues es que la lavanda te conecta con el amor, por eso yo la uso en las bodas y por eso tú la usas con la energía del arcángel Chamuel, porque es eso, es como regresar a los brazos de mamá cuando Sí, dormías tranquilamente cuando eras un bebito. apapacho, apapacho, Apapacho. ¿no? Entonces, esa la preparo
con algún aceite vehicular. La lavanda es de las pocas aceites, de los pocos aceites esenciales que se puede usar directamente. Sí, pero un poquitito, Sí, no nos porque vamos a bañar. también, ahora sí que todo con Con medida. medida, porque cuando nosotros nos excedemos Puede en el irritar. aroma puede irritar y te puede picar, o sea, hasta te sientes incómodo. Siempre hay que Entonces hay que probarlo. trabajar Todo, todo hay que poquito a probarlo. poquito, hay que probarlo y pues nos vamos a un corte y les regresamos para explicarles un poco más de qué pueden usar con aromaterapia y qué es el aceite vehicular. Muy bien. Regresamos. TV.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Radio TV. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. RadioTV.mx. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Deja que la imagen alcance. RadioTV.mx. La Radio TV. Radio TV. Pues ya estamos de regreso aquí platicando de todo lo que puedes usar con aromaterapia. Ay, sí, es maravilloso. Estábamos hablando hace un rato que sería, que es recomendable que probemos primero la esencia, porque hay veces que el cuerpo guarda recuerdos, incluso no solo propios, sino de nuestros ancestros, y algún aroma nos podría traer un recuerdo negativo. Un mal recuerdo. Y que en lugar de ser benéfico, más bien nos mueva cosas. Que bueno, al fin y al cabo lo que nos mueve nos puede ayudar a a sacarlo, sanar, pero pero no mejor es tan con un, agradable el tratamiento. exacto, mejor con un terapeuta que te lleve a desbloquear alguna impronta, alguna huella que tengas del pasado, Así es. acompañado, guiado, contenido, ¿no? Y entonces es recomendable que tú vayas, cuando vayas, te acerques a un terapeuta, le digas, ¿sabes qué? Es que la verdad yo el aroma, por ejemplo, a mí no me gusta el aroma de cereza, porque me recuerda en mi infancia el jarabe de la tos que me daban. Okay, sí, te Entonces entiendo. yo decía, uy, no. Esa es una huella, esa es una huella Entonces yo precisamente. decía, en la casa no podías hacerle, porque Te regañaban, te uy. echa, no, no te regañaban, te daban tu frasquito. Entonces Oh. el aroma ese no me gusta, o los refrescos rojos, porque Te deja. siento que saben a jarabe de la Sí, tos, ¿no? entiendo. Entonces es algo que le dices, ¿sabes qué? No hay otro como aromita Que tengas. que tengas que me ayude a soltar eso, y poco a poco vas a ir reconociendo
y liberando esa impronta que tenías. Claro, y fíjate que tengo unas pacientes a las que no les doy geranio. En lugar de este aceite que hago con el aceite vehicular y el geranio, les doy ylang ylang cuando necesitan como que la voluntad se restablezca. El ylang ylang, por ejemplo, aparte de que es un aceite que le llaman del amor, porque es como muy sugerente. Así es. Es como el ostión de las... Es como el ostión de los aceites. De los aceites. nos hace sentir como con mayor voluntad. Uh-huh. Porque ya hay veces que como mujeres, cuando hemos sido muy violentadas, abusadas, cuando tú cállate, tú no digas, pues la voluntad si se mina, es chiquita. Como un fueguito que se apaga. Entonces el ylang ylang nos ayuda como a que la voluntad otra vez crezca. Uh-huh. Y Gina, hemos hablado mucho de lo que es un aceite vehicular, pero ¿qué es un aceite vehicular? Pues es, digamos, el aceite base que hace que el aceite esencial propiamente actúe mejor y que sobre todo no irrite, porque hay aceites esenciales que en su pureza pudiesen llegar a irritar la piel. De tal manera que siempre hay que hacer como una pruebita. Como dicen parte de aquí. Con el aceite, uh-huh, para ver si no nos crea algún tipo de erupción, uh-huh, o algo, o simplemente nada más olerlo. Cuando es aceite, si no puedes usarlo sobre la piel, pues nada más tener presente el aroma, uh-huh, a lo mejor a través de un incienso, a través de una vela. A través de una vela, por ejemplo. Claro. Hay unas velas de soya muy buenas. Ay, mire, Leti, siempre. Smart Leti. Estas velas de soya sirven como vehicular. Así, uh-huh, es. Aquí le pones el aroma y obviamente cuando está encendida. Bueno, esa ya trae un aroma. Lo que yo hago es uno de mis productos, marca Leti. Todo está bien. Todo está bien. Pero es un ritual. Entonces, tú enciendes la vela, se genera el aceite, uh-huh, y el aceite además no quema increíblemente. Uh-huh. Te pones unas gotitas del aceite. Y es como una cremita. Y es como una para cremita. Para hacerte masajito. Entonces, te haces tu masajito y estás recibiendo el aroma. Ahora sí que tienes un spa completo en casa. Y puedes trabajar el aroma que tú necesites en ese momento. Bueno, también dependiendo de la consulta, a veces les doy pues para amor propio, a veces para fortaleza espiritual, dependiendo. Uh-huh. Y genera, bueno, una de estas, por ejemplo, dura 21 días. Entonces, la prendes. Y 21 días es el tiempo que tardamos en transformar un hábito. Claro. Entonces, usas tu aceitito, pero te llega, ahora sí, por medio del olfato, por medio del tacto, por medio de lo rico que te deja la cerita, el cuerpo, y lo puedes trabajar muy bien. Es otra forma de tener aromaterapia con una vela. Uh-huh. Hay velas de esencias muy ricas, que las puedes prender y hacen tu ambiente muy agradable y además te ayudan a estar trabajando. Así es, y hay otra forma que cuando el foco esté apagado, uh-huh, le ponemos una gota de la esencia y al rato que lo prendamos, cuando ya se calienta, todo se genera el aroma, se genera en la habitación el aroma delicioso. Solo hay que cuidar que lo pongamos a gente que no le guste. Si vas a hacer una fiesta y ponemos un aroma que no le gusta a la gente, pues va a decir, ¿no? Sí, ajá. Y se va a generar el efecto contrario a lo que buscamos. El efecto contrario. ¿En qué otra forma? Veo la latita de esta que es buenísima aquí para el dolor de cabeza. Ay, son 31 esencias. Es de una, uh-huh, marca conocida que no, uh-huh, le vamos a dar crédito hasta que pague el patrocinio. Pero bueno, sí, es muy dura de abrir la latita, pero es maravillosa. Esa la uso, aquí, por ejemplo, después de un taller o después de una de un curso. Cuando los participantes ya han liberado algo y el cuerpo empieza a entrar en vagotonía. Claro, Leti. Te lo puedes poner abajo de tu naricita para que te relajes. Aquí en las sienes o acá atrás. Ajá, sí. Cuando los pacientes, por ejemplo, tú sabes, por ejemplo, en el curso que doy de la autoestima, uh-huh, de una diosa, que son varios días, cuando la paciente ya ha soltado lo que tiene que soltar en ese trabajo y entra en esa fase de vagotonía, les decía. Eso es bonito. Que ya como que ya el cuerpo ya está preparado para el descanso, ya soltó el estrés, entonces ponemos esto y entonces ya el cuerpo y se prepara para el descanso. Y además quita dolores de cabeza. Pero son 31 esencias. Sí, eso es muy fuerte. Tomillo, sí, es una combinación. Romero, el tomillo que es para la cuestión de las vías respiratorias. Pero que es limpiador. Es limpiador.
Tiene varias esencias, Está muy bueno. 31, y es muy bueno y siempre lo traigo en mi bolsita por lo que se pueda ofrecer. Mira, este es en forma de polvito. Ay, bueno, este no abre. Este lo hago con las flores naturales. Qué bonito. ¿Y esa copa, eso para qué nos sirve? Este se llama Armonía Angelical. Huele, huele. Huele delicioso. Huele como a esos jabones antiguos que los hacían como muy naturales. Está delicioso, Entonces como un incienso. te echas un poquito, te lo frotas. Ay, me quedé así. Sí. Voy a ir a mi casa así, Sí, chale. vamos a ir, vamos a salir de aquí bien pachecas, Como muchachos. hippie de Coyoacán. Más o menos. Entonces te lo frotas y ya o también lo puedes poner un poquito en un saquito en tu cajón de la ropa. Ay, huele delicioso Entonces, la ropa. cuando te pones tu ropa, te sientes apapachada por el ángel, ¿no? Porque dices, ay, te da seguridad, te hace sentir bien y siempre te lleva a recordar momentos bonitos. Entonces, es básicamente, hay muchas formas Tú de una vez en una de tus conferencias, en uno de tus eventos, una vez me diste unos perfumitos de energía del Arcángel Miguel. Cuéntame de Ah, ese porque me sí. encantó. Los obsequié esa Navidad a varias personas de mi familia. Ese, bueno, es una, no voy a decir la receta mágica, porque me la dijo el Arcángel Miguel, pero es esencia pura, porque si te acuerdas, el frasquito es así chiquitito, es la esencia pura, pero definitivamente en cuanto te pones una gotita, sientes una fuerza, Así es. así se te, hasta como que se te endereza la columna vertebral. Es increíble pues la conexión que hay y la fortaleza que sientes. Entonces, también podemos utilizar esa combinación, bueno, con cada quien con su talento, a lo mejor si usando radiestesia o algo. ¿Qué es lo que yo, qué elementos necesito combinar una vez que conoces un poquito de los de las propiedades de cada esencia? ¿Qué puedo combinar para obtener lo que yo quiero trabajar? En mi trabajo, haciendo fórmulas de aromaterapia, siempre procuro que sean nones por la fuerza masculina. Una, tres, cinco. Y lo pruebo, y en el primer programa ya hablamos del péndulo, ¿te Del acuerdas? péndulo, sí. Entonces lo voy probando con el péndulo, voy diciendo esta esencia, esta, dependiendo. Por ejemplo, hice una para despedida de soltera el sábado, porque hice una ceremonia de despedida de soltera, una ceremonia holística, y combiné ylang-ylang, combiné un poco de esencia de geranio, combiné esencias, un poquito de canela, combiné esencias de fuego para generar en las invitadas esa fuerza y esa pasión de acompañar a una mujer en su nueva vida. Y ¿Y no todas se estuvimos muy volvieron muy con locas? sí, estuvimos muy divertidas, eso sí. Muy bien. Pero fue esencia de fuego, porque estábamos pues jugando, bailando, fue una experiencia y fue bueno, fue lo que por ahí la intuición dictó. Pero en mu una combinación muy 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 Pues sí, rica, muy, muy muy fogosa. fogosa. Aquí la situación es que la canela no se puede usar directamente en el cuerpo porque las personas podrían tener alguna irritación. La canela solo la rociamos en el ambiente. Y eso fue Y lo que se eso hizo. nos lleva a recordar que también podemos usar los elementos naturales Así es. como aromaterapia. Ahorita que mencionaste la canela o la manzana, hay pues elementos de la naturaleza que no necesitan nada más que a veces un poquito de frotar y ya se despide el aroma. Pero O ¿te en parece? baños. O ándale, o Pero en ahorita que baños. regresemos, platicamos de los Platicamos baños. eso. Claro que sí. Vámonos a un corte y regresamos con este tema de aromaterapia. Radio TV.mx.
radiotv.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. RadioTV.mx. Deja que tus ojos. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. La Radio TV. RadioTV.mx. Estamos aquí de regreso y bueno, es que cómo se nos pasa el tiempo, ay, ¿verdad? Sí, de todo estábamos lo que platicando. Platicar y parece, chicas, ustedes saben que cualquier tema que les interese, que de los que nosotros trabajamos, pues pueden enviarnos un correo a nuestro Facebook, que es... Pueden verme en Gina Cárdenas, que por ahí aparece mi logo, o en Georgina Yen Cárdenas Corona. Esos son mis dos Facebook y les contesto de inmediato sus mensajes por inbox. Y yo soy Leti Neri, no contesto tan de inmediato, pero sí contesto diario. Entonces, en mi Face está como Leticia Verónica Neri Guzmán, o como Todo Está Bien. Hay dos páginas donde ustedes pueden entrar y enviar sus mensajes. Y estábamos hablando de los baños. De los baños, que también, bueno, ahorita que hablaste de la canela, me acordé de la Navidad. Ajá. De que ves que en el árbol, bueno, no sé, en tu casa, en mi casa ponían como que así ataditos de canela. De canela, claro, de porque canela. Es abundancia, ajá, ajá. Y fogosidad. Y estamos viendo que el invierno pues necesita fuego. Así es. Si no nos da frío. Entonces, entre el aroma del pino y la canela, ay, sí, pues se hace un aroma de Navidad. Que ajá, ya tú lo hueles y dices, ay, huele a Navidad. Huele, ¿no?, a Navidad. Que inclusive muchos aromatizantes y con ¿cómo se llama? Con fresa, ¿no? O manzana. Uh-huh. Muchos aromatizantes como que adoptaron eso y en Navidad te venden el aromatizante Navidad. Aroma Navidad, que no tiene aceites esenciales, nada más, ajá, como que copian el aroma. El aroma, pero lo podemos hacer naturalmente, o sea, hacer esos ataditos o hacer esa naranja con clavo, uh-huh, y te llega ese aroma. A Navidad, por ejemplo. Pero ahora sí, ¿y los bañitos? Ay, bueno, a mí me encanta dejarles a mis pacientes y lo instauramos porque hubo un tiempo en que yo atendía a las pacientes junto con Aline Hermida, que es tarotista y sanadora, y Elba Méndez, nos decían las nornas. Entonces instauramos una forma de conectar con su feminidad a cada una de las pacientes y lo hacíamos por medio de baños de rosas, que consiste, uh-huh, en 28 días en hacer una esencia de rosas, poner a hervir agua, apagarle, poner un puñito de rosas. Y después, cuando esté tibiecito, llevamos al baño y lo dejamos caer sobre el cuerpo. Y apretamos. ¿Tú usas los pétalos de rosas frescos o secos? Los dejamos secar. Los podemos, ajá, poner un poco sobre periódico y dejarlos secar. Aunque frescos también sirven, pero secos como que el aroma es más fuerte. Como que el aceitito se vuelve más puro. Y encontré este aceite de rosas en el mercado,
que huele delicioso. Y lo uso para hacer masaje en manos y pies. A ver. A ver si lo puedes abrir porque está un poquito... Ah, mira, se pudiste. Leti es fuerte. Sí, tratándose de rosa. Ay, sí huele delicioso. Huele delicioso. Lo encontré en una tienda de que venden productos de para estéticas. Y de hecho, hace rato puse mi post de eso. Ajá. Y lo uso porque creo que es una forma de generar bienestar. Y lo dejo constantemente como tratamiento. Porque a mis pacientes las cito un día y luego las cito a los 28 días. Para que el trabajo que se llevan sea un, ciclo, lunar completo. Entonces... Les recomiendo masajes en manitas y pies para descansar, sobre todo cuando hay gripe o cuando pasamos del estado de estrés al estado en que el cuerpo se comienza a reparar. ¿Verdad que está delicioso? Ay, se recuerda bien. Sí, me encantó. Y es, evidentemente, las rosas, pues el inconsciente lo conecta con la energía de la madre. La Virgen de Guadalupe, parte así de su iconografía, es la rosa. Las rosas. Y bueno, y muchas, no solo la Virgen de Guadalupe, la Madre María en sí, en muchas de sus... En su iconografía son rosas. Así es, son rosas, y sí, nos lleva definitivamente al amor. Y además eso es muy, muy económico, porque ves que hasta allá te venden en las florerías... Los pétalos sí. De todo lo que se va desprendiendo de las flores, ya vas y compras tu puñito de pétalos. De hecho, yo en las ceremonias hago siempre un círculo de rosas para que adentro del círculo se haga la ceremonia, que es una forma de conectarnos a todos con el amor de lo que se va a trabajar ahí. Y el baño de rosas, te decía, también hago un baño que no necesariamente es aromaterapia, pero es como para descansar y relajar, que es un baño con sal del Himalaya o sal de mar, que lo ponemos en agüita tibia, ponemos un puñito de sal del Himalaya o sal de mar, incluso la piedra de la sal del Himalaya la dejamos un ratito ahí para que suelte, y lo dejamos caer del cuello hacia abajo. Eso es para soltar en la tierra aquello que ya no nos corresponde. Fíjate, yo lo hago más o menos similar, pero le pongo un poquito de romero, Qué rico. También es para limpiar, y sí tiene su aromita. Claro, el romero lo que va a hacer es como ir a los sentidos. Ajá. Y da mucho bienestar, sobre todo si lo haces en la noche después de un día cansado. Y aunque no tengas tina, o sea. No, yo no tengo tina, yo vivo en un departamentito muy pequeño y lo hago ahí. Ahí tengo mi vasijita con mi sal ahí del Himalaya y ahí se va como escurriendo la agüita, se va haciendo el tecito y ya nada más y lo dejo caer. Y bueno, la sugerencia es que primero te bañes, bien bañada, así y ya ese sea tu último enjuaguito, y te apapachas, te vas echando el agüita y se siente muy, muy rico. Y ya que estamos hablando del baño, también puedes hacer un exfoliante de chocolate o de cítricos. El de cítricos sí se usa en la noche, el del chocolate lo puedes usar en la mañana, sobre todo en verano. Se hace con a mí me lo hace una amiga, le pone azúcar, le pone avena, le pone un poco de arroz y le pone las esencias de aromaterapia. Y ese lo puedes usar muy bien para cuando termines el baño, te exfolias la piel y te queda muy linda, y además tienes el beneficio de la aromaterapia que te probas durante el baño. Hace una que es con bergamota, que tú sabes que es una esencia que me encanta. La bergamota le llaman la gota de la felicidad para las personas que están deprimidas. Deprimidas, te eleva mucho el ánimo, es muy rica y pues sí. Realmente te hace sentir en cuanto bien. Te empiezas a exfoliar la piel con ese exfoliante de azúcar y todos los ingredientes que se utilizan en los exfoliantes. Hay exfoliantes comerciales. Es más, la bergamota, a mí me gusta usarla cuando hay una persona de la tercera edad que está como que muy deprimidita y que no quiere saber nada, pues ahí en su lamparita, así en el foquito, una como gotita. Como que no quiere la cosa. Como que no quiere la cosa y, ay, como que huele rico, como y ya que se empieza a conectar con el placer y la vida. Como que ya quieren salir de la recámara, como que bueno. Es maravilloso. Que hay de comer. Es milagroso. Sí. La bergamota es milagrosa. Así a mí es. Me encanta y siempre la menciono en mis conferencias, en mis cursos y talleres. Y yo la tengo así en un frasquito. Y también te digo, cuando se prepara con el azúcar, con la avena. Sí, y te haces el apapacho. Y te haces tu apapacho y estás exfoliando tu piel, el doble beneficio, exfoliando tu piel. Y percibiendo el aroma que entra directamente al hipotálamo y te genera ese bienestar y te da fuerza para el día que viene. Y
Es importante entender que no tienes que tener todas las esencias, sino que realmente tú puedes usar de lo que tú tienes en tu casa, porque hasta el café, si hueles café. Ay, sí. El café es energía de fuego. Es energía de fuego. Ajá. Si tienes café, si tienes chocolate. Ay, lo importante es que tú encuentres tu verdad, o sea, que sí seas honesta contigo mismo, con lo que te gusta y qué es lo que te está pasando. ¿Estoy triste? Sí, sí estoy triste. Reconocer que estoy triste y entonces saber, recordar qué es lo que te hacía sentir feliz. A lo mejor frotando la naranja, frotando el limón. El aroma de la infancia, por ejemplo, ¿sabes a mí qué me pone feliz? Aunque mi mami ya trascendió, ya no está en este plano, el aroma del ponche en Navidad. Ay, o sea, hacer el ponche en la cocina y olerlo me pero trae, tiene canelita, tiene canelita. Obvio, todo lo de Navidad tiene cosas como de fueguito para restablecer, ¿no? Así es. Y la canelita, la guayaba. Hay personas que no les gusta el aroma de la guayaba, por ejemplo, a mí sí. Algunas personas le ponen jamaica. Todos esos aromas nos conminan a sentirnos en bienestar y armonía. Y a sentirte bienestar porque te tomas el ponchecito calientito, entonces te recuerda el convivio, te recuerda el grupo, la familia. Así es. Es eso básicamente, reconocer qué hay en tu casa que puedas usar, y bueno, también puedes hacer tu perfume que sea poderoso para ti. Claro, el perfume, por ejemplo, yo puedo tomar mi perfume todos los días, el de marca. Sí, el de tu perfume. Katy Perry, ¿no? El que sea. Y lo puedo poner sobre mi manita izquierda, le pongo mi mano derecha y le puedo dar una intención. Porque recuerden que el inconsciente es poderoso. Entonces le doy una intención, me quedo unos segunditos ahí. Hoy quiero que este perfume funcione para el éxito en mi conferencia o en mi entrevista de trabajo. Lo intenciono, ese verbo no existe, pero lo acabo de crear. Sino porque sí. Yo soy maestra de español y estoy usando esas cosas. Entonces lo intenciono y luego me lo paso. Te digo, yo lo uso cuando quiero generar algo de los pies a la cabeza, o por si me abraza. Dale. Así, no, también. Sí. Y entonces ya le estoy dando una fuerza, y es aromaterapia. Hay mucha gente que el perfume lo usa como una capa protectora, ahora sí que como una capa protectora del aura. Entonces, tan solo ese acto tan sencillo ya está generando bienestar en mí. Claro, y ahí no va a importar tanto el aroma, porque obviamente es un aroma que a ti te hace sentir bien, por eso lo compraste, elegiste, claro. Por eso lo elegiste. Te hace sentir pues fuerte, poderoso y intencionado, te da esa seguridad. Tengo una sobrinita que me decía, tía, ¿por qué cada que vas a hablar te perfumas? Pues si ni te van a oler. ¿No? Sí, claro. Entonces yo decía, tú, es parte de la magia, hija. Así es. ¿No? Es parte saber de la que magia. Creo que las brujas, o bueno, tú no eres bruja, pero eres terapeuta holística. Tenemos varios aromitas dependiendo la ocasión. Así es. O sea, este perfume lo uso. Yo tengo mi perfume de cuando voy a dar conferencia de energía sexual, por ejemplo. Tengo mi perfume cuando voy a trabajar sanación y bendición de útero, que es como más de madre, ¿no? Tengo mi perfume cuando voy a hacer cierre de ciclos. Y tengo ahí varias aromas dependiendo qué voy a trabajar ese día. Exacto. Y porque también te impulsa, ¿no? Así porque es. Si tú vas a enseñar cómo cerrar ciclos y vas como toda una madre, pues... No, ahí necesito a la arpía, fuerza, a la hechicera, a la mujer contundente que dice, hasta aquí, no más. No más. Entonces sí necesito un perfume más contundente, un perfume de maderas, por ejemplo. Si voy más en mamá, pues llevo florecitas. Si voy más en una mujer, en una doncella, voy más así de chicas, miren, pues puedo conseguir un aroma de esos más deportivos, más fresquito, ¿no? Como cítricos. Entre flores y cítricos. Entre flores y cítricos, dependiendo. Si voy más en la bruja de descanso, yo tengo una línea de aromaterapia, les decíamos en el primer bloque, y tengo las cuatro fases de la luna. La fase de luna creciente, que es un aroma más fresco, deportivo. La fase de luna llena, que es un aroma sensual. Incluso ayuda mucho en el climaterio. Te conecta con la sensualidad y te da fuerza. Otro que es de luna menguante, que es precisamente fuerte para cerrar ciclos. Y uno de luna nueva, que es para descanso. Se pone en la almohada y para dormir. Entonces, utilizas ahí... Es que eso es lo que tenemos que hacer. Combinamos todo, no es que uso aromaterapia, no es que uso los ciclos lunares, sino realmente es
Esa es la magia. Esa es la magia. Adecuar toda la energía que hay y todos los elementos con los que nos ha proveído la tierra para utilizarlos para sanar. Así es. Y estas cuatro fases es muy importante conocerlas. En algún otro programa ya hablaremos de las cuatro fases que transitamos todas las mujeres y que a veces nos hace sentir que no nos entendemos. Pero cuando ya las conocemos decimos, pues las puedo usar en mi beneficio. Pero creo que tenemos un corte. Así es, nos vamos ya a nuestro último espacio de regreso. TV.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Radio TV. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx. La Radio TV. RadioTV.mx. Pues ya estamos aquí de regreso. ¿Cómo se va el tiempo? Se va el tiempo muy bien. Estamos muy como unas 30 horas. Estamos muy contentas. Estamos muy contentas, nos encanta. Ustedes saben que pueden escribirnos a las páginas de Gina Cárdenas, de Todo Está Bien, y ahí mandar su, pues, ¿qué les sus propuestas saber, o sus preguntas sus acerca de lo que hablamos, porque quizás surgen dudas, y entonces, mira ahí qué bonito tu logo de Todo Está Bien. Todo Está Bien. Y pueden mandar sus propuestas o sus dudas, sus preguntas, porque a veces surgen preguntas. Y vamos a, pues vamos a hacer como un resumencito, ¿no? Muy bien. Ya en este último bloque. Entonces, la aromaterapia la podemos usar, pues, como aceite, como brisa, como crema. En baños. En baños. Hasta en un ponchecito, en el café que estamos polvitos, haciendo. En exfoliantes para el baño. Ahorita que me recordaste, también, por ejemplo, para armonizar la casa después de que quedó muy feita, también puedes poner ahí un pocito en la estufa, le pones canelita y que se haga como el té y todo yo se uso aromatiza. Yo uso el coco. Coco. Ahorita tengo un aceite de coco. Ese es como para limpiar. Ajá. Ahora sí que dicen que el coco asusta, no, más bien ayuda para que se armonice la casa. Ya, asusta las malas energías. Exacto. Doy un taller que se llama limpieza de casa y personas y básicamente uso el agua de coco, esa que consigues en el súper hasta allá en un Tetrapack. Puedes trapear tu casa,
o hacerte un baño con el agua de coco, porque el coco armoniza y trae abundancia. ¿Dónde surge el coco? Pues en lugares así muy tropicales, Así muy es. abundantes. Entonces es traer esa energía de abundancia a ti. Y lo uso, se puede usar como aceite vehicular, que este que tengo es delicioso, o puedes conseguir el agüita de coco y trapear con ella tu casa o bañarte con él. Yo no pierdo la oportunidad. ¿Ves que luego en las esquinas se ponen los señores con Ay, los sí, cocos? claro. De comprarme mi bolsita con agua de coco, porque sí, Te realmente te quita la, lleva. dicen que esta es para las lombrices, ¿no? Ajá. Y Bueno, para que se mueran, no para la para. lombriz, para que Sí, se muera la no es lombriz. para alimentarlas, es para que se vayan. Ajá. Pero sí te remonta a ese estado de, pues, de vacación, de placer, Hasta el de, olor, ¿no? Así ajá, así de de que, ay, del qué rico. del bronceador. También me gusta el bronceador. Pues, bueno, ahora ves que ahora se pone uno Protector el solar. protector, el Ajá. que huele a coquito, porque siento como que ando en la playa o que Así ande es. yo aquí Y en eso la te colonia. genera un cierto bienestar Así porque vas es. más relajado. Y eso se trata, el cuerpo recuerda y te va a generar la situación que tú le estás dando por medio del aroma. Y entonces lo que vamos a hacer es darle esas memorias con los Exacto. aromas, pero que nos lleven al placer, que sean memorias Ay, positivas, sí, porque no vas a memorias. ponerte un aroma que te recuerde algo feo. Así es. Por eso hay que probar cuál. También hablábamos del perfume, de la manera en que le llamo encantar el perfume Sí. y le doy una intención. Esa intención, pero además no porque yo le haya dado una intención al perfume, quiere decir que después ya no lo puedo intencionar para otra cosa. Exacto, todos los días le Siempre puedo dar una intención. intención diferente y porque es tu perfume, es aquello que te hace sentir, Y por pues, algo no todos les, divina. no todos el perfume tiene el mismo aroma. Aunque No, usemos tuyo el el mismo mismo, perfume, claro va a que no. oler diferente. Y además hay aromas que definitivamente checan, no checan contigo. Ajá. Entonces eso también es una, pues es una alerta de algo que tú tienes que Fíjate que trabajar. me pasó con mi mamá, mi papá, cuando mi mamá trascendió hacia el lugar del eterno verano, como decimos las brujas, mi papá insistía en que yo usara el perfume de mi mamá. Aparte de que se me hizo como un acto psicomágico de ya, ahora tú vas a ser la mamá de tus hermanas y bueno, ya hablaremos algún día que uno Que no dijo, puede no, tomar, por, yo no puedo ay no, tomar un ay se lugar, me rompió mamá. yo no tengo un lugar, no Ajá. tengo un lugar, no voy a tomar jamás un lugar que no me corresponde y además tan grande como el de una Sí. madre. Yo no era mío porque a mi mamá le gustaban mucho los aromas florales y yo siento que yo tengo, mi mamá era muy pequeña, delgadita, una mujer así como yo la percibía, una mujer muy fuerte pero de corporeidad muy pequeña y yo ya me ves que de pequeña pues no tengo nada, entonces yo me sentía como disfrazada con ese aroma, a mí me gustan los aromas más fuertes, entonces yo no podía usar ni el perfume de mi mamá ni su joyería, creo que eso era algo muy muy personal. Ajá, y pasa definitivamente, o cuando alguien te regala un perfume que cree que Y no. te va a quedar, Regalar y perfumes es un dices, tema, ¿eh? sí, porque a mí me pasa los aromas muy fuertes, pues como que yo me siento incómoda, siento como que, bueno, No no, te da. más, Y a ¿no? mí los aromas fuertes me gustan. Ajá, porque precisamente por eso estamos aquí las dos, para buscar ese Ese equilibrio. equilibrio, ese Ajá. equilibrio en el programa, ¿no? Y yo Yo sí observo, soy por más. ejemplo, que tu joyería también es chiquita. Yo cuando me pongo collar, esos son unos así como del molcajete colgando. Porque sí, porque cada uno le damos nuestra esencia a las cosas. Y en aromaterapia, no Es. todos usamos el mismo tipo de Por eso es esencia. tan importante calar la esencia, sentirte a gusto con la esencia, porque no porque te hayan dicho que uses cierta esencia para sanar, si mentalmente te está bloqueando, pues no va a servir O de te nada. recuerda algo, entra en tus sentidos y te recuerda algo desagradable, va a tener el efecto contrario. Gina, ¿tienes ahorita un curso? Sí, ahorita estoy preparando el curso de Todos son iguales, el miedo al compromiso. Porque a veces pensamos que el otro es el responsable o que no encuentro una pareja, pero más bien es que estoy tan herido que voy con muchos obstáculos. En este taller vamos a aprender cómo romper esos obstáculos y cómo quitarnos ese miedo al compromiso, que es lo que en realidad nos está evitando que nosotros fluyamos en armonía con una persona a nuestro lado. Pues muy bien, y ¿Tú qué curso vas yo a dar, Leti? estoy preparando la certificación para angeloterapeutas, Ay, qué bonito. entonces pues nos vamos a ir ahí un finito de semana, ya podrán ustedes ver en las redes ¿A dónde qué te vas a curso. ir? Ya nos puedes decir, o es sorpresa. No, nos vamos a Acapulco.
Ay, qué rico. Un fin de semana para que nada me las distraiga. Que no Eso es tengan bueno. esa te Yo sensación ya ves, de sí, de la, irse de me a un persigue retiro. La ciudad. Ajá, Yo sí. ya ves que también me las llevo con el de la autoestima de una diosa, que es precisamente cuando trabajamos las cuatro fases lunares y los cuatro momentos de poder de las mujeres. También nos vamos allá a Morelos. Estamos atendidas delicioso y lo único que estamos dedicadas es enfocadas en nosotras. Así, alinear esa mente, ese corazón, esa voluntad para hacer lo que tengas que hacer. Y bueno, vamos a estar aquí haciéndole, ay, manita de puerco a Gina, porque tenemos que hacer uno que sea de mujeres divinas. Así es, un retiro, un de, retiro mujeres de divinas, mujeres divinas, para seguirnos empoderando, porque bueno, es un trabajo de todos los días. Que me viene un pensamiento que no es agradable, okay. Sí, ya estoy pensando eso, no te preocupes, ya sé que así estás acostumbradito, pero vamos a hacerlo distinto. Ajá. Adiós. Adiós. Que me pasa algo que yo no tenía en mis planes, ok, a ver, ¿qué tengo que aprender de esto? Voy a revisar la estrategia y entonces lo hago distinto. Muy bien. Gina, ya se nos acabó el tiempo. Ah, mira, ya ves. Entonces, ¿nos das tu teléfono para consulta? Claro que sí, me pueden mandar un WhatsApp al 55 22 17 41 99 y con gusto les respondo lo antes posible. Muy bien, y mi WhatsApp es 55 54 12 57 21, también con gusto ahí les atiendo y pues agendamos una cita. Recuerden que este es su programa Mujeres Divinas, que estamos todos los miércoles a las 8 de la noche y los viernes a las 12 del día, que es la hora del sol, la hora en que entra el éxito, la abundancia y la justicia en nuestra vida, porque a eso venimos, a ser felices, abundantes, apoyados, exitosos, todo lo bueno, venimos a disfrutarlo. Así es. Nos vemos la próxima semana con algo muy interesante. Ustedes manden sus opiniones a las redes y recuerda, tus ángeles siempre te acompañan. Y si tú estás bien, todo está bien. Y si sana uno, sanamos todos. Bendiciones. Radio TV.mx presentó.